Media de fuerza de 48 horas en conjunto con los compañeros y compañeras de ADUNS, ayer con un acatamiento que calculamos entre el 30 y el 40%, estuvimos en jornadas de debate, nucleamientos y asambleas por escuelas, por nivel, por zona geográfica, y la verdad con una, digamos, con una participación de la docencia muy activa, con muchas ganas de hablar y de hacer propuestas, de plantear los problemas que atraviesan al conjunto de la docencia, que no son solo el salario, sino nuestras condiciones laborales, que muchas veces se ven perjudicadas por políticas educativas con las cuales hemos manifestado ya en reiteradas oportunidades nuestro desacuerdo. En la jornada de hoy nos encontramos de paro, un paro que tiene un alto acatamiento, y en minutos vamos a comenzar una clase pública en conjunto, donde la idea es, al menos desde SUTEBA, hacer públicas estas conclusiones a las cuales arribaron nuestros compañeros y compañeras en la jornada de ayer, y vamos a movilizar. ¿Hay algún punto que sobresalga independientemente de la cuestión salarial? Sí, la continuidad pedagógica. Esto que, digamos, las familias no tienen por qué saber de qué se trata, implica, o sea, no es más que la cara dentro de la escuela del ajuste. Un ajuste que ya viene siendo y que con los últimos anuncios de Massa, justamente, sabemos que se va a agudizar, ¿no? La situación de precariedad. Tiene que ver con que con el personal que tengo, no importa si falta la mitad del cuerpo docente ese día, quienes están presentes en las instituciones tienen que garantizar la jornada escolar completa, que no se interrumpa el dictado de clases, que los chicos no vuelvan a sus casas sin haber tenido clases, no importa ni el cómo ni el qué, o sea, los contenidos, como si eso no fuera un factor importante en la enseñanza pública. Lamentamos decir que el gobierno nacional nuevamente nos pegó un mazazo, por llamarlo de alguna manera, un ajuste en nuestros salarios, ¿no? La semana pasada el gobierno ofertó, y las otras federaciones docentes, no con ADU histórica, aceptaron un incremento salarial del 21% hasta fin de año, que sumado al 41% que ya cobramos, implica que este año 2022 vamos a cobrar un 62% de aumento, cuando la inflación mínima base va a ser del 90%, ¿no? O sea que estamos repudiando, estamos expresando nuestro malestar ante el desprecio del gobierno nacional al sector nada menos que el educativo, ¿no? El de las universidades nacionales. Estamos de paro de 48 horas, hoy tenemos plenario nacional de CONADU histórica, virtual, donde con seguridad el paro de las, se va a replicar el paro por lo menos de 48 horas la semana que viene, hasta que el gobierno, el Ministerio de Educación de la Nación, entienda que no vamos a tolerar un ajuste como el que está en marcha, como el que nos enteramos al principio de esta semana, por el boletín oficial, 50 mil millones de pesos menos para el programa insignia del gobierno en otros años, como Conectar Igualdad, o 15 mil millones de pesos para el programa de fortalecimiento de jardines de infantes. Y ayer estuve en la sesión del Consejo Superior Universitario de la UNS. Escuché un informe del señor rector, ¿no? Un informe que dice que los gastos de funcionamiento de las universidades es el que sirve para pagar la luz, el mantenimiento, los servicios públicos. Tiene un retraso de 4 meses. La última partida fue en el mes de abril. O sea, para la Universidad Nacional del Sur significa un recorte de 160 millones de pesos hoy con esta inflación, ¿no?